Érase una vez una persona que acudió a Gautama Buda en busca de un consejo sobre cómo controlar sus emociones. La persona estaba luchando contra la ira y la frustración, y buscaba una forma de manejar mejor sus emociones. Buda sonrió y le dijo, «Siéntate, te voy a contar una historia». Érase una vez un rey que gobernaba un país próspero, que un día decidió visitar el reino vecino. Había oído que el soberano de ese reino era famoso por su sabiduría. Cuando llegó el rey, fue recibido con gran honor. El soberano del reino vecino había preparado una gran fiesta de bienvenida. Durante la fiesta, el rey notó una mosca en su sopa, se disgustó y ordenó a su sirviente que le trajera otro plato de sopa. El soberano del reino vecino vio esto y dijo, «Su majestad, por favor, no se enoje, era solo una pequeña mosca». «No importa», respondió el rey, «no puedo tolerar tales cosas, incluso una pequeña mosca puede arruinar mi estado de ánimo». El soberano del reino vecino lo miró y dijo, «Su majestad, permítame darle un consejo. No es la mosca la que arruinó su estado de ánimo, sino su reacción ante ella. Usted puede identificar sus emociones y decidir cómo actuar. Lo más fácil del mundo, ante una situación difícil o incómoda, es dejarse llevar por la primera emoción que experimentamos. Cuando emociones negativas como la ira vienen a nosotros, uno debe detenerse a identificarla, pensar si es necesario expresarla o dejar que se vaya, y sobre ello, tenemos el gran poder de elegir. Casi en todas las situaciones, la elección más sabia es la de no reaccionar y dejar que la ira se vaya por donde vino. El rey se dio cuenta de la sabiduría de estas palabras y volvió a su reino. A partir de ese día, comenzó a practicar el arte de no reaccionar ante situaciones que antes desencadenaban sus emociones. Descubrió que podía mantener la compostura en situaciones difíciles y podía tomar mejores decisiones. El poder de no reaccionar es una lección importante para todos nosotros. A menudo reaccionamos a las situaciones sin pensar, y esto puede tener consecuencias negativas. Reaccionar a las situaciones con ira y frustración puede dañar nuestras relaciones con los demás y dificultar nuestra capacidad para tomar decisiones claras. Sin embargo, es importante entender que no reaccionar no significa que debamos reprimir nuestras emociones. Las emociones son una parte natural de nuestra experiencia humana, y es importante reconocerlas en lugar de reaccionar impulsivamente. Debemos tomarnos el tiempo para procesar nuestras emociones y responder de manera reflexiva. En otra parte del mundo, vivía un joven llamado Michael. Michael era una persona muy emocional, y a menudo, reaccionaba impulsivamente ante situaciones que lo molestaban, se enojaba y decía cosas hirientes que lo llevaban a discusiones y sentimientos negativos. Un día, Michael decidió tomar el control de sus emociones. Sabía que sus reacciones impulsivas estaban causando cada vez más daño, y quería cambiar. Empezó a practicar la atención plena y la meditación, lo que le ayudó a ser más consciente de sus pensamientos y emociones. También empezó a practicar el arte de no reaccionar. Decidió que cada vez que se encontraba en una situación que normalmente desencadenaría sus emociones, daría un paso atrás y respiraría profundamente. Luego evaluaría la situación con calma y respondería de una manera reflexiva. Al principio, esto le resultó muy difícil a Michael. Todavía se enojaba y frustraba, pero era consciente de que cuando eso pasara, se detendría a reflexionar, y no reaccionaría impulsivamente. A medida que continuaba practicando, descubrió que se le hacía más fácil controlar sus emociones. Michael también notó que sus relaciones con los demás mejoraron. Ya no se metía en discusiones, ni hería los sentimientos de la gente. En cambio, pudo comunicarse de una manera tranquila y reflexiva, lo que lo ayudó a construir relaciones más sólidas. Un día,
El amigo de Michael acudió a él para pedirle consejo. Su amigo estaba pasando por un momento difícil y se sentía muy molesto. Michael escuchó los problemas de su amigo y le ofreció palabras de consuelo y apoyo. Su amigo le agradeció y le dijo, «Siempre sabes qué decir, nunca te enojas ni te molestas». Michael sonrió y respondió, «No es que nunca me sienta enojado o molesto, es solo que he aprendido a controlar mis emociones y no dejar que me controlen a mí. Es una herramienta poderosa que me ha ayudado a mejorar mis relaciones y mi bienestar general». El amigo de Michael quedó sorprendido y le preguntó cómo aprendió a controlar sus emociones. Michael compartió su experiencia con la atención plena y el poder de no reaccionar. Animó a su amigo a probarlo por sí mismo, y su amigo agradeció el consejo. Con el tiempo, Michael se hizo conocido por su comportamiento tranquilo y reflexivo. Pudo manejar situaciones difíciles con facilidad, y la gente lo admiraba por su fuerza y resistencia. Continuó practicando la atención plena y el arte de no reaccionar, y descubrió que le brindaba una sensación de paz interior y felicidad. El poder de no reaccionar es una lección valiosa de la que todos podemos aprender. Se necesita práctica y paciencia, pero las recompensas valen la pena. Al controlar nuestras emociones, podemos mejorar nuestras relaciones, tomar mejores decisiones y vivir una vida más plena. La moraleja de la historia del rey y Michael nos enseña que tenemos el poder de controlar nuestras emociones. Es posible que no podamos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Al practicar la atención plena y el arte de no reaccionar, poseemos una herramienta poderosa que puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida en general. Así que hagamos un espacio para practicar y cultivar esta poderosa habilidad, y dejar que transforme nuestras vidas para bien.